buenos días. Ya comenzamos con nuestro agro. Arrancamos esta media hora de información de actualidad y vamos a conocer las historias de productores y productoras. Y en eso, esta información más que interesante. El año que viene se va a habilitar una tecnicatura en mantenimiento de las industrias de la madera. Esto va a funcionar en Posadas, va a ser mediante el impulso de Apicofom. Las inscripciones ya comienzan ahora a mediados de septiembre. Y por otro lado, también se ha anunciado que en la zona norte, en El Dorado, también se va a habilitar esta tecnicatura y va a ser por medio de Amayada. Ahí tenemos un acuerdo con la gente de Apicofom, ¿no?, para dictar una corte de esa carrera en la ciudad de Posadas. La idea de esta carrera es que atienda a todos aquellos personal que están hoy trabajando en la industria y que no han podido acceder a una formación universitaria, y se va a estar organizada por módulos donde van a poder hacer la carrera completa o van a poder acreditar módulos. Distintos módulos que se van a dictar dentro de esa carrera, ¿no?, que es una apuesta importante. También recibimos un pedido de gente de Amayada para poder duplicar esa carrera acá. Así que estamos, bueno, en búsqueda de esos fondos, ya que esa carrera para la industria y para el operario va a ser gratuita, va a ser un curso gratuito. También poder hacerlo acá en la zona norte y también poder aportar a la formación y a la tecnificación de nuestro sector. Un cursado modular que va a tener una instancia virtual y una instancia presencial, pero la instancia presencial va a ser los viernes y sábados, de manera de facilitar la participación de aquel personal que esté hoy trabajando en la industria. Largaríamos la convocatoria en septiembre a la inscripción de esta corte que haríamos, arrancaríamos el año que viene en marzo en la ciudad de Posadas. Así que ahí podrían hacer la preinscripción. Hay una alta demanda de servicio, digamos, bueno, el hecho de que el mercado interno haya mejorado las condiciones y que las industrias hayan puesto todas en marcha, ha generado mucha demanda, tanto de profesionales formados, digamos, que nosotros hoy tenemos una demanda, por ejemplo, de ingenieros de industria que no podemos cubrir, tanto de esta provincia como nos piden de Corrientes, de Entre Ríos, de Jujuy. Así que estamos trabajando muy bien para graduar a los chicos, y también la demanda de servicios es muy grande la que tenemos, ¿no? Arrancamos esta mitad de semana, día miércoles, con el tiempo inestable, con lluvias desde la madrugada y también con condiciones que irán mejorando en el transcurso de la jornada. Se esperan lluvias y tormentas en zona norte y centro. Durante la mañana persistirían las precipitaciones, disminuyendo su intensidad, mejorando las condiciones en horas de la tarde. En cuanto a la zona sur, tendría una mañana con cielo parcialmente nublado, despejándose por la tarde. Observamos las temperaturas. La máxima en la provincia estaría estimada con 26 grados, para Puerto Iguazú con 27 grados de sensación térmica. La mínima sería de 12 grados para quienes nos miran desde Oberá, con 12 grados de sensación térmica. En cuanto al porcentaje de humedad del ambiente, va a tener una variación entre 40 al 100%. Les recordamos a los productores de Misiones que estamos en la fase lunar, en el quinto día de la luna cuarto creciente. Y conociendo un poco más la matriz productiva de nuestra provincia, nos vamos hasta La Caúl, esta cooperativa emblema de la zona del Alto Uruguay, y charlamos con el gerente del sector productivo, quien nos cuenta cómo están trabajando, cómo está funcionando la cooperativa. Hoy, digamos, estamos trabajando en tres sectores de la parte de producción, los principales de acá en Colonia Aurora, la cooperativa. Uno es la lechería, donde ahí se producen los quesos de la marca Caúl. Otro es la fábrica donde se trabaja la fruta brillantada y también donde se procesan los envasados. Y donde estamos hoy acá, estamos en el campo experimental, donde se preparan los plantines de mamón, donde esto se lo entrega al colono, y el colono le va a pagar con fruta al fin de la cosecha, y también la producción de pepinos, que es justamente para lo envasado en la fábrica.
Hoy, digamos, lo que es la lechería, contamos con aproximadamente 60 familias que trabajan, digamos, todos los días. Lo que sí se proyecta es una muy buena producción. Hoy si hablamos con los colonos, tienen una producción muy, muy grande, digamos. Se va a aumentar la cantidad de hectáreas en el caso del mamón. Y la expectativa del colono es que se mejore la producción, también que se pueda mantener el buen precio de la fruta hacia el colono y que sea un año de una gran oferta de fruta orientada para nuestra, para la provincia y para el país, que es lo que apuntamos. La cooperativa hace muchos años viene con un trabajo muy fuerte, digamos, con la parte del agro, con la parte social, digamos, de acompañar al colono, de ver alternativas para el colono. Y siempre fue acompañada, digamos, con apoyo del ministerio, con proyectos, con programas que vienen desde el gobierno a través del ministerio. Hoy en día se trabaja muy directamente, tenemos el trato muy cercano con los directores, subsecretarios del ministerio, con el propio ministro, para siempre trabajar en líneas que fortalezcan las alternativas productivas que venimos a desarrollar con la cooperativa. Lápiz y papel de captura a la pantalla. Es muy interesante este segmento porque te traemos todo lo que tiene nuestra provincia en materia de jornadas técnicas y capacitaciones. Se viene ahora la agroagenda. El próximo viernes 9 de septiembre, a partir de las 8 horas, se realizará una jornada de capacitación en elaboración de encurtidos y envasados. La capacitación tendrá lugar en la sede de la cooperativa Productores Yerbateros de Jardín América. Organiza INTA. Y ante la incorporación de nuevas herramientas en el sector forestal, la demanda de nuevas tecnologías blandas está, por supuesto, presente. Y en eso la Facultad de Ciencias Forestales ha desarrollado un sistema que consiste en un algoritmo que hace más óptimo lo que es la planificación y corte de rollos. Esto, además, lo que hace es reducir los costos. En producción primaria tenemos lo que son sistemas de información geográfica, digamos, como tecnologías líderes hoy en día, como herramienta para toma de decisión. Y en lo que es sector industrial, nosotros detectamos que en la mayoría de las empresas, estamos hablando de las empresas medianas a chicas, por ahí una falta de tecnologías blandas, específicamente para lo que es el área de planificación. Entonces lo que nosotros trabajamos con un equipo de la Facultad de Ciencias Forestales y del CONICET, específicamente del INGAR de Santa Fe, que es un instituto de CONICET, en el desarrollo de una tecnología que es para planificación forestal, o sea, industrial. Básicamente esta tecnología consiste en un algoritmo que genera patrones de corte en función a la tecnología que tiene cada una de las industrias y después un optimizador que lo que hace es asigna en función a la demanda de determinados productos qué patrones de corte tiene que ser procesado cada uno de los rollos que va a entrar a esa industria.
El objetivo básicamente es optimizar la materia prima, o sea, mejorar los rendimientos, minimizar los costos o maximizar los beneficios. Depende de lo que decida el planificador o la empresa que tenga como su objetivo de base, ¿no? Porque a veces vemos que el sector forestal o foresto industrial, como que en lo que es tecnologías blandas, es un poco reacio, cuesta avanzar. Es más fácil comprar una máquina que comprar un software porque uno no ve lo que hace. Pero estamos viendo que de a poquito se está incorporando esa tecnología a los procesos. Identificando ciertas necesidades, se está dando cuenta que, por ejemplo, que el volumen de datos, de información que se está generando en los procesos, por ejemplo, porque compraron una tecnología moderna que almacena datos, y bueno, están viendo que esos datos se pueden procesar y se pueden sacar información y tomar decisión con esa información. Y eso hace que los procesos se optimicen y en definitiva que la industria sea y el sector forestal sea más competitivo. Seguimos con la información agraria de nuestra provincia. Quédate con nosotros porque tenemos más para compartir actualidad. Venimos desarrollando, sí, como decías, varios productos, comercializando dentro del país, digamos, en varias provincias, incluso en varios espacios acá en Brasil, que estamos acá en la frontera. Uh-huh. Tenemos mucho vínculo con los espacios productivos acá cerquita de Río Grande del Sur, donde también fuimos aprendiendo muchas cosas. De hecho, de ahí es que se nos pega un poco esta forma de plantar, digamos, que es la agroforesta, la agricultura sintrópica. Esto es un poco la conexión, digamos, por el que nos invitan también al Terra Madre, que es en Torino, en Italia, ahora el 21 de septiembre, para exponer un poco acerca de este trabajo. La consigna de este encuentro es este año, siempre es con el tema de la alimentación saludable. Ah, mirá. Y tal, y puntualmente regeneración. Y a full estamos preparando un catálogo de semillas. Vamos a llevar alrededor de 100 semillas entre maíces, porotos y, bueno, todas cosas de la zona. Y el sistema silvopastoril sigue creciendo en Misiones. Ustedes saben que esta actividad gana cada vez más adeptos y nos vamos a conocer esta experiencia de Darcy Hasselain. Él es de Brasil, pero decidió vivir en Argentina, en Misiones, en Colonia Aurora, donde lleva adelante este sistema en que combina cedro, pino y, por supuesto, ganadería. Son años ya que ya vengo, ¿no? Son más de 20 años que vengo reflorestando y haciendo silvopastoría, porque yo aprendí, yo estaba delegado de cambio rural en el INTA. Él incentiva mucho el cambio pastoril porque voy a tener pasto en el invierno, que la helada no quema, y aparte en el verano los animales están a sombra. Entonces es un ventaja, y aparte voy a tener un árbol, que también un día te viene bien, ¿no? Cuando te crece. No hay carne que alcanza. Y pues la carne acá en Misiones con pasto es la mejor carne que tenemos, más vendible que todo. No desmerecer a los otros que están haciendo, que viene de Entre Ríos, de todo. Porque la carne de Misiones, o sería en el mismo pastorilo, es más, más agradable, mejor, el gusto y todo. Y no hay cantidad que voy a poder tener, la cantidad que usted va a vender. Yo recomendaría a la gente que hoy son jóvenes, que están en el campo, que hagan silvopastoril con planta nativa, porque nuestro medio ambiente está bastante atrasado, ¿no? Está con problemas ya. Entonces, ya que la gente ahora se podía empezar con todo, con cañafista, angico, incenso, loro, todo, para que en el futuro esas plantas se puedan comercializar. Pero si voy a plantar consorciado, ¿no? Siempre plantar la planta de cedro, siempre
para el lado del sol nacer y el pino o eucalipto para el lado del sol bajar. Para conocer esta Escuela de la Familia Agrícola San Antonio, que en sus pocos 11 años ha logrado crecer muchísimo y ser una referencia en esta zona. Llegamos hasta la EFA San Antonio de Azara para conocer el trabajo que se hace en esta institución educativa, la única de este tipo en esta parte de la provincia. Somos una de las últimas creadas y última de las que fue visitada por el padre José Marx, que fue el creador de las EFAS en la provincia de Misiones. Los alumnos que egresan de aquí salen con bachiller con orientación agraria. Por lo tanto, intentamos tener de cada cosa un poquito. Administrativamente fue fundada en septiembre del año 2010 y comenzó el dictado de clases en el año 2011. Comenzaron con 26 alumnos. Hoy la matrícula asciende a los 140, donde casi el 50% son mujeres. La mayoría de lo que producimos acá sí es para consumo propio y los excedentes sí se vende para poder comprar insumos para los mismos sectores, ¿no? Intentamos que nuestros alumnos sepan manejar la tierra sin usar productos químicos. Con un buen porcentaje de alumnos que pertenecen a familias productoras, el sistema educativo termina siendo fundamental en el aporte de la institución a la chacra misionera. Me gusta el tipo de enseñanza y me gusta todo lo que es el tema del campo también. ¿Tus padres tienen producción? Sí, huerta, todo lo que es a campo y dentro de vivero también. Se usa para el consumo y también se usa para... hacemos lo que es venta en la Feria Franca de Apóstoles. Por ahí lo que se aprende acá se aplicamos en el campo. Me gusta porque yo vivo en el campo y me parece muy bueno aprender. Por ejemplo, mis abuelos siempre cuando están en duda en algo, yo siempre les ayudo en ese tema, más con la hierba y eso. Gracias al sentido de pertenencia de los docentes principalmente, de las familias que traen a sus hijos acá y apuestan constantemente al mantenimiento y crecimiento de la institución, ¿no? Para conocer un poco más de este universo fungi, el Invivio está realizando una serie de talleres. En este caso, cómo identificar y cómo consumir los hongos de Misiones. Bueno, estamos acá en la ciudad del Soberbio, en el tercer día de capacitación sobre hongos misioneros, cultivo y recolección, frutales nativos y compostaje comunitario, que es una propuesta productiva que viene trabajando el Invivio sobre prácticas ambientales, ¿no? En este caso en el cual hablamos con productores, con vecinos, sobre cómo hacer uso del recurso, cómo, digamos, beneficiarse a partir de los recursos naturales de la provincia de Misiones, cuidándolo el recurso, y también cuáles son las formas de uso que se le puede dar, ¿no? Así que muy agradecido con todos los vecinos porque han respondido muy bien a la propuesta.
y esperamos que se sumen a estas ideas de producción sustentable, producción regenerativa. Mi nombre es Miguel Rodríguez, trabajamos en un hotel interesado por este curso, más que nada por el ámbito que nos compete a nosotros, que es la parte culinaria, la parte de gastronomía. Nos sirve como para ir incorporando y como para ir haciéndole conocer a nuestros huéspedes qué es lo que tenemos en el lugar, qué es lo que hay con respecto a todo lo que es hongos, lo que es frutas tropicales, de lo que se puede hacer y de cómo se puede comercializar. Este 10 de septiembre va a ser la primera vez que nuestra provincia va a celebrar el Día Provincial de la Soberanía Alimentaria. El sentido también es el reconocimiento a los agricultores familiares que trabajan para producir alimentos, y a la vez la ley también plantea generar espacios de charlas, de exposiciones, y bueno, lo que nosotros pensamos es una agenda en torno al Día de la Soberanía Alimentaria, que comenzamos ya el día sábado con la inauguración de la nueva Feria Franca en el Jardín Botánico de la ciudad de Posadas. Vamos a inaugurar una nueva Feria Franca en el local, en la sede, en el edificio del Tribunal de Cuentas. El día 9 de septiembre hacemos el descubrimiento de un mural, homenaje a los agricultores familiares. Tenemos la Feria Franca en la Cámara de Diputados de la provincia. Tenemos Plaza Joven, los agricultores que siguen apostando a la producción de alimentos en sus chacras, que se siguen quedando en sus chacras, apostando también a la innovación, a seguir produciendo con la tecnología de su momento y con la tecnología que el gobierno de la provincia busca que llegue cada vez más a chacras misioneras. Bueno, eso es un poco todas las actividades pensadas para este mes de septiembre en torno al Día Provincial de la Soberanía Alimentaria. Hacemos el recorrido habitual por nuestra provincia. Atención, la zona norte, sensación térmica que aumenta a diferencia del mes pasado y sobre todo de la semana que pasó, arrancando ya este nuevo mes. Sensación térmica inferior de 14 grados, la máxima cálida con 28 grados, junto a un porcentaje de humedad en el ambiente con una variación de entre 52 al 100%. Y hoy les adelantábamos en el inicio del programa que las localidades de esta zona van a presentar lluvias y tormentas, salvo para quienes nos miran desde San Pedro, donde va a presentar aumento de la nubosidad. La zona centro provincial, sensación térmica inferior de 12 grados, la máxima también algo cálida con 26 grados, junto a un porcentaje de humedad en el ambiente con una variación entre 45 al 100%. Las localidades de la zona centro de nuestra provincia con lluvias y tormentas, salvo para quienes nos miran desde Oberá, donde va a presentar el cielo parcialmente nublado. La zona sur provincial, sensación térmica inferior similar a las otras zonas, con 12 grados la mínima, la máxima que aumenta considerablemente, llegando a dar cuenta de una jornada cálida con 27 grados. El porcentaje de humedad en el ambiente va a tener una variación entre 40 al 99%. Acá cambian las condiciones en el pronóstico del tiempo, algo que ya se viene repitiendo días anteriores y también durante el transcurso de este mes. Cielo parcialmente nublado en todas las localidades de la zona sur provincial. Y junto al pronóstico extendido nos vamos a completar los próximos días que faltan, día jueves y también casi de cara a lo que va a ser este fin de semana. Cielo cubierto, algo nublado, pero también algo inestable, sobre todo estas condiciones de lluvias se van a estar registrando durante el día viernes. Aumentan las mínimas y las máximas considerablemente, dejando a su paso una jornada bastante cálida en los próximos días en toda la región. Mañana nuevamente una cita con nuestro agro a partir de las 5:30 de la mañana. Te esperamos acá con toda la información de Misiones. Y ahora ya te dejamos en muy buena compañía, se están preparando, tienen toda la información del día. Quédate con nosotros, ya se viene Ahora en Misiones.
Thank you.